soy Enrique Bretones, alcalde de Alfoz de Lloredo. Bueno, en principio, pues lo que queremos saber es un poco que esta iniciativa de Escapada Rural, ¿qué es lo que os ha parecido? Pues es una iniciativa muy buena, teniendo en cuenta que al final, jolín, competimos en toda España y hemos podido poner el nombre de nuestro municipio a un nivel importante. Ha habido más de 36.000 interactuaciones en la página web de Escapada Rural, y yo creo que eso es significativo. Al final, los pequeños municipios tenemos que de alguna manera mostrar nuestras potencialidades, y gracias a este concurso de Escapada Rural pues hemos podido mostrar un poco todos los pueblos del municipio de Alfoz de Lloredo y que mucha gente pues pueda venir a visitarnos y a descubrirnos. ¿Qué os aporta como municipio Alfoz de Lloredo? Pues el turismo rural, imagino que buscáis también turismo rural de calidad. Sí, Alfoz de Lloredo ha apostado siempre por el turismo slow, un turismo tranquilo, un turismo de calidad. Y así lo es nuestra excelente oferta que vendemos, tanto de alojamiento como de gastronomía. Tenemos todas posadas certificadas con las llaves de Cantabria, con el Club de Calidad de Cantabria Infinita. Y luego pues nuestro municipio es eso, es un municipio que vive prácticamente del sector servicios. Es una pequeña muestra de Cantabria en pequeño, en la cual pues ofrecemos una costa salvaje, abrupta, muy natural, y una zona de interior en la cual se encuentra el valle de Novales y de Cigüenza, donde hay más de 17.000 plantas de limoneros, que es algo singular, que no se encuentra en el norte de la península de España. Y luego pues tenemos una zona también de montañosa, en la cual pues tenemos unos pueblos de media montaña con unas singularidades muy características. Y al final el turismo rural pues es la fuente de vida de nuestro municipio, y vamos a intentar que sea aún más. Bueno, y por último, estamos en Sigüenza, la primera capital del turismo rural, ¿no?, de Escapada Rural. Podemos preparar una fiesta interesante, ¿no? ¿Qué os está pareciendo? Muy buena, la verdad que la organización es excelente, el trato ha sido exquisito, nos sentimos como en casa. El alcalde nos ha mostrado su pueblo, nos ha mostrado la catedral, hemos podido descubrir el Museo de Ciudadano, que además tiene una exposición importante ahora del Cardenal Cisneros, y la verdad que estamos encantados de estar aquí, y esperamos que esta red de pueblos de turismo rural que gracias al concurso de Escapada Rural ha salido hacia adelante pues pueda ser algo más, y pueda haber una reunión anual en la que todos podamos mostrar nuestras sinergias y podamos trabajar de forma conjunta intercambiando ideas pues por nuestros pueblos. Y de ahí pues dejo la mano, que si queréis, en Alfoz de Lloredo estaremos encantados de recibiros a todos. Muchísimas gracias. A vosotros.